¿Cómo están? Bienvenidos. Martes 28 de septiembre estamos comenzando este programa llamado Molina Noticias. Para toda la gente que se conecte junto a nosotros a través de las redes sociales, en Facebook y también a través de la conexión de Canal 11 de Nueva Visión y también a través de Señal Max y Mundo Pacífico. En Facebook nos puede encontrar como arroba Municipalidad de Molina y también arroba Priscila Castillo. Vamos a partir de inmediato, ¿cierto?, invitándolos a conectarse junto a nosotros para que siga toda esta programación. Esté muy atento también a cada una de las problemáticas que se van dando, que nos vaya dejando su comentario, sus consultas y también sus inquietudes a través de los comentarios de Facebook. Partimos de inmediato con el COVID-19 para que usted vaya analizando también cuál es el panorama de lo que sucedió en estas últimas 24 horas en la comuna de Molina. El panorama en Molina, cierto, sigue repuntando un poquito, pero obviamente han existido algunas variaciones con respecto a lo que sucedió en todo el territorio nacional y también en la región del Maule. En Chile hoy día se han registrado 454 nuevos casos, la región del Maule tiene 36 nuevos casos y hoy en Molina hemos registrado lamentablemente un nuevo caso. Tenemos dos casos activos, 4.787 casos confirmados y 4.712 casos recuperados, obviamente correspondiente hasta esta fecha de martes 28 de septiembre del año 2021, donde obviamente se va dando cuenta también cuál ha sido el panorama. Han habido algunas actualizaciones con respecto al plan paso a paso y obviamente tenemos que estar muy atentos a cada una de ellas. De hecho, les vamos a mostrar de inmediato el plan paso a paso para que usted también vaya conociendo cuáles han sido los cambios. Señor director, presentemos las gráficas para que la gente también vaya conociendo la actualización, cuáles han sido las modificaciones y recordemos que además el toque de queda ya no continúa más a contar de este viernes 1 de octubre. Bueno, los principales cambios que se han generado en el último balance tienen que ver con estos cuatro ejes a la actualización, ¿cierto?, del plan paso a paso. Lo primero, se mantendrá la estructura principal del paso a paso. En todos los pasos, obviamente, también se podrá realizar cualquier tipo de actividad, pero con aforo y condiciones restrictivas dependiendo de la condición sanitaria del lugar. El pase de movilidad mantendrá su vigencia. Obviamente, eso es muy importante que usted lo sepa y que, obviamente, vaya participando del proceso de vacunación. Tenemos también que se va a mantener y se va a reforzar las medidas de autocuidado para que cada una de las personas obviamente se sigan cuidando y sigan respetando también cada una de estas indicaciones. La segunda gráfica indica lo siguiente: se eliminan las restricciones de movilidad, toque de queda y cuarentena, eso ya no existe más, y se mantienen las limitaciones de aforos, donde también se agrega una quinta fase al plan paso a paso. ¿Se recuerda usted cuando era la fase de cuarentena, cuando estábamos con todas las restricciones había y por haber? Ahora eso cambia, se va a llamar fase de restricción y la fase de transición ya no va a estar ejecutada, ¿cierto?, con respecto a cada una de las cosas. No va a haber restricciones los fines de semana y los días festivos si es que alguna comuna retrocediera a la fase número 2. No es el caso de la región del Maule y tampoco del país, así que en ese sentido vamos súper bien. La fase 3 de preparación se mantiene, la apertura inicial también y ojo, se agrega la apertura avanzada donde también se va a ir dando cualquier tipo de estos inconvenientes. Obviamente, para que usted lo vaya sabiendo y nosotros lo vamos a ir comentando también acá en Molina Noticias. La siguiente tiene que ver con lo principal, que tiene que ver con que las restricciones son principalmente a las actividades, a los foros y también a la operación, con el fin de poder reducir las aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados y de acuerdo también al tamaño de metros cuadrados u otras características del lugar. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, que los aforos van a seguir con respecto a esta situación. Y por último, tiene que ver que desde el 1 de octubre, ¿cierto?, de este día viernes, el C-19 será solo para viajes interregionales en transporte público, avión, bus o tren. Y obviamente, a contar del 1 de noviembre, o sea, durante todo este mes, solo va a regir el C-19 para los viajes interregionales. Se va a eliminar el C-19 a contar del 1 de noviembre. ¿Y por qué se cambia? Se va a cambiar por el pase de movilidad, para que usted esté muy atento a aquello y siga con respecto a esta situación de la vacunación, porque va a servir bastante en cada uno de los puntos del país. Obviamente es muy importante aquí. Bueno, revisada esta importante información, yo los quiero invitar a otra arista, al turismo, porque ayer estuvimos celebrando el Día Mundial del Turismo, donde cada uno de los sectores, de las partes del país, de la región y también de todo el mundo celebra este día tan importante. ¿Cómo se celebró en la comuna de Molina? Con inclusión, que es muy importante, cada uno de los factores del buen vivir,
Los queremos invitar a revisar esta nota que preparó el periodista Diego Salgado, que da cuenta también lo importante que es la inclusión en el tema del turismo. Un festejo inclusivo por el Día Mundial del Turismo tuvieron decenas de molinenses en el Parque Nacional Radal Siete Tazas. Fueron decenas de usuarios en situación de discapacidad los que pudieron disfrutar de la naturaleza, gracias a la serie de infraestructuras implementadas por el municipio y que están disponibles para que todos, sin excepción alguna, puedan visitar a esta extraordinaria joya de nuestro país. Pero no conocía las Siete Tazas. Contenta, feliz. Muy lindo el paseo, viaje entretenido. Venir al pelo a la novia después de tanto tiempo de pandemia, y lo estamos pasando regio. Gracias a todos por este paseo y a la Casa del Turismo de la Discapacidad, creo que es. Soy Coscanera Janga, me he sumado una, porque hace 2 años, estoy antigua, me gustó. Muy bonito, a la meletesa de algunas personas, en el edad 2021. Eso dedico a mi viejo. Un saludo. En tiempos donde la pandemia nos recordó lo verdaderamente importante de la vida, la naturaleza espera a que todos puedan disfrutar de sus maravillas, haciendo el llamado a venir a Molina para encontrarse con Radal Siete Tazas. La discapacidad ya no es más un impedimento para llegar, hasta lo que en opinión de muchos es un verdadero tesoro alojado en la precordillera. El turismo y la inclusión van de la mano en nuestra comuna. Por supuesto, ya la discapacidad no es ningún impedimento para llegar a ningún rincón de la comuna de Molina, porque se toman las consideraciones necesarias, se hace un trabajo, personas que obviamente tienen algún tipo de deficiencia, un poco a las que no estamos acostumbrados, pero que ellos son unas personas súper valientes, que se dedican a hacer el trabajo como corresponde, que están incluidos también del programa EDLI, que son parte también de cada uno de los programas que en municipalidad se van logrando, y por lo tanto tienden a esto, a este enfoque, a este objetivo del buen vivir de cada una de estas personas. ¿Por qué? Porque llegar a la cordillera, llegar a solo disfrutar el parque Radal Siete Tazas, que para algunas personas puede ser algo tan simple, no solo pescar el vehículo, ir, subir, ¿cierto? Estar allá en un par de segundos y listo, y nos retiramos. Para estas personas, para su familia, es algo muy gratificante, es un orgullo, una meta, es un sueño llegar a esos lugares donde la conectividad lo permite, donde podemos pasar con una silla de ruedas, donde hay personas que transitan o se movilizan con algún problema, lo pueden hacer sin ningún inconveniencia. Así que estamos muy contentos que este tipo de actividades se sigan realizando. Y es el caso de Cristian Contreras también, pues, un joven que ayer, señor director, mostramos las imágenes... El día domingo logra llegar hasta la cima del Cerro Traluñé, ahí donde estamos viendo las imágenes, junto a todo el equipo municipal, junto a cada uno de los asistentes que pudieron llegar hasta esa jornada de día domingo. Una jornada, cierto, que se vio reflejada por estar con Cristian, por poder cumplir el sueño, por llegar a la cima, por generar esta unión, esta fraternidad, el compañerismo, cierto, la fuerza de poder empujar ese carro y que pueda llegar hasta lo más alto del Cerro Traluñé. Así que eso nos pone muy contentos, nos alegra que este tipo de actividad, hemos leído muchos comentarios, cierto, que están en las redes sociales. Los invito a revisar también el video emocionante que se pudo observar, cierto, en una transmisión en vivo en directo a través del fanpage de nuestra alcaldesa, en el momento justo cuando Cristian iba llegando, cierto, a la cima, con toda la fuerza del equipo, con todas las ganas, con toda la alegría, cierto, y toda la garra, y llegar a la cima para él era un gran logro. Disfrutar de esa hermosa vista que nos ofrece nuestro Cerro del Traluñé también es muy emocionante. Así que los invitamos a revisar toda esa información. Mañana vamos a estar entregándoles un video exclusivo, ¿cierto? Que estamos preparando para ustedes con reacciones, con gente que pudo participar. La señora que tenía más de 70 años y pudo llegar hasta la cima. Estamos viendo imágenes del descenso, ¿cierto? Con Cristian. Todo el equipo, ¿cierto? Muy preparado, muy coordinado para poder bajar y con toda la seguridad necesaria para que Cristian fuera cómodo y pudiera disfrutar cada uno de los espacios. Cierto momento que también podíamos disfrutar de árboles, del roble, cierto, que dan una energía diferente. Bueno, ahí está esta señora, cierto, molinense,
que llega hasta la cima con 72 años de edad, junto a Cristian, y que obviamente han desarrollado una gran, gran labor en nuestra comuna. Mañana vamos a estar mostrándole un video, ¿cierto?, con lo que es la subida al Cerro Traluñé, con reacciones, con también un video muy emocionante que tenemos ahí preparado para cada una de las personas. Bueno, durante esta semana también se ha llevado lo que es la Asamblea Ciudadana, que fue para poder de alguna forma mostrar el proyecto para mejorar el camino de Lontué a Molina, donde participaron los vecinos. Queremos invitarlos a revisar esta nota para que usted también vaya conociendo de aquello. El inicio de una serie de asambleas ciudadanas tuvo lugar en Lontué, con el objetivo de mostrar a los vecinos el proyecto de lo que será, en el futuro cercano, la ruta que une a la ciudad con Molina. En la oportunidad, decenas de vecinos lontueninos se congregaron en el Liceo Juan Morales para escuchar atentamente la exposición de la alcaldesa Priscila Castillo junto al equipo municipal. Las obras contemplan grandes adelantos, como la reparación de calles, instalación de ciclobandas y un mejoramiento en general de la conectividad para todos los habitantes de la localidad. Muy interesante, muy importante, mucha seguridad para las personas con la ciclovía, calles más seguras, un paso a nivel nuevo, igual muy importante, por el hecho de que los camiones siempre quedaban atrapados, o los problemas de la lluvia, así que me parece un proyecto muy interesante. Me gustó porque, ¿cómo se llama?, son buenos caminos que por lo menos van a mejorar las calles. Esa es la idea mía, de que mejorar las calles. Hay mucho desastre de calle, quebrada, hoyo, entonces no, mejor que le pongan mejoramiento a eso. Hacía falta un proyecto así para las calles, sobre todo el paso a nivel. Bueno, muy bueno. Lo hacía falta muchas cosas acá. Bueno, en todas partes hace falta. Pero agradecida de la señora alcaldesa, que ha luchado harto por Lontué. Eso hay que reconocerlo y esperar que todo se cumpla. No es problema de ella, pero esperamos eso, que se cumpla todo lo que ella está haciendo. Sí, ojalá lo alcancemos a verlo. Sí, ojalá Dios quiera que Dios nos dé la oportunidad de verlo y bueno, a futuro tendremos que ir viendo qué es lo que va pasando. La serie de asambleas ciudadanas continuará por diversos sectores de Lontué y las localidades aledañas, ya que el objetivo es socializar el proyecto y que cada habitante de la ciudad pueda conocer lo que será el futuro de la comunidad. Por supuesto, la idea es que las asambleas sigan en cada uno de los puntos de la comuna, desarrollándose y también recogiendo también diversas inquietudes de la gente para poder entregarlas y poder también hacer todo el trabajo que se tiene que lograr. Disculpe. Bueno, tenemos a continuación también otra nota que preparó el periodista Diego Salgado, que tiene que ver con una capacitación para los agricultores locales, enseñándoles a combatir también un tipo de mosca que está atacando un poco la fruta y que pone complicado también a cada uno de los agricultores. Revisemos esta siguiente información. Hacer más fácil el trabajo de los agricultores es el objetivo de la capacitación realizada por el equipo municipal junto a profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. En la oportunidad, una gran cantidad de molinenses pudo conocer cómo enfrentar a la emergente plaga de un tipo de mosca, conocida como Drosófila de alas manchadas, que puede afectar a los productores de frutas. Bueno, esta capacitación se basa principalmente en una plaga que se llama Drosófila Suzuki, que está atacando principalmente a productores de berries, y la idea de hoy era poder darles a conocer a todos los productores de berries menores que estaban presentes en esta capacitación, cuál es la situación actual de la plaga, cuáles son los daños que esta puede generar y cuál es el tipo de manejo que es necesario realizar en el huerto para poder combatir la plaga. Y es muy importante señalar que no solamente la plaga se combate con aplicación de productos químicos, también es importante el manejo integrado de la plaga en el huerto, tal como control de maleza, análisis del entorno, entre otras cosas.
gracias al apoyo del equipo municipal del Programa de Desarrollo Local, conocido también como PRODESAL, se pudo realizar esta capacitación junto a profesionales que compartieron las diversas formas de combatir a esta plaga y proteger así a la agricultura molinense. Bueno, PRODESAL, el SAC y también las instituciones que se preocupan mucho de poder estar ahí en constante capacitación, entregando la información, poder identificar, poder estar viendo también cuáles son los problemas que se van originando día tras día. Lo importante es ir combatiendo este tipo de cosas, como por ejemplo esta mosca, con los vecinos, con los agricultores, que son los que comúnmente más sufren con este tipo de bichos, ¿cierto? Y van atacando, por ejemplo, el berry, como señalaba ahí la profesional del SAC. Hay que estar muy atento y por lo tanto necesitamos estas capacitaciones que se sigan incorporando también en gran puntos de la comuna, y vamos a estar muy atentos a aquello también para que usted lo vaya conociendo y también se vaya interiorizando. Y por favor, invitados también a PRODESAL físicamente para que pueda conversar con cada una de las personas que están en ese lugar. Bueno, a continuación los queremos invitar a revisar lo que fue la inauguración de la escuela Las Estrellitas en Pichingal, donde los niños y niñas, las familias pudieron disfrutar de esta inauguración. Revisemos, cierto, la nota ahí que vamos mostrando mientras pasen las imágenes. Felicitar a los dirigentes, felicitar a cada uno de los niños, a las niñas, cierto, que han estado compartiendo, que estuvieron esa jornada para poder dar el vamos a esta actividad, esta linda actividad, cierto, que permite, que permite también recuperar ciertos espacios, poder estar compartiendo con la familia, poder que la gente de Pichingal, de los vecinos, que la familia, obviamente, vayan desarrollando un buen trabajo. Así que nos pone muy contento que se vaya desarrollando todo este tipo de actividades, de vuelta al deporte también, de vuelta a la rutina, de vuelta al ejercicio. Obviamente niños muy pequeños que de a poquito van tomando, van dejando el teléfono celular y también van tomando las canchas, van obviamente agregando el deporte para cada una de sus funciones. Y obviamente eso nos permite también ir desarrollando una buena política de trabajo, tanto en el deporte y también de poder incorporando a más personas, ¿cierto?, a estos espacios abiertos, a estos espacios de capacitación, a estos espacios donde cada una de las familias obviamente está presente, los dirigentes le ponen todo el empeño posible para que estos sueños se hagan efectivos para cada uno de los niños que ahí pudieron disfrutar. Así que se nace una nueva escuela de fútbol, Las Estrellitas, en el sector de Pichingal. Saludar y felicitar a cada uno de los dirigentes, a sus familias y también a aquellos protagonistas claves, a los futuros deportistas, ¿cierto?, de élite de nuestra comuna Molina, estos jóvenes que ya aparecen en pantalla, ¿cierto?, y que comienzan a debutar ya en las canchas para poder lograr lo que la gente también quiere, que estén ligados al deporte, que tengan vida sana y, por supuesto, poder destacar ahí todo el talento que tienen estas personas, ¿cierto?, que ya comienzan a funcionar en las canchas de Molina. Bueno, señor director, mostramos de inmediato también una gráfica del ciclismo, una invitación que tenemos para el fin de semana para que la gente también lo vaya conociendo. Y obviamente nosotros se lo vamos comentando acá en Molina Noticias. Bueno, la invitación es para esta novena vuelta femenina de ciclismo que se va a realizar este 2 de octubre. Parte a las 9 de la mañana, ¿cierto?, con una competencia de contrarreloj. Y también vamos a estar ahí en el cruce de Pichingal para que la gente pueda estar aplaudiendo, pueda estar entregando buenas vibras, un saludo, ¿cierto? Y por qué no, aportando con cada una de estas energías que se necesita para estas personas. Es la novena vuelta femenina de ciclismo, año 2021, que se va a realizar también con algún circuito urbano a las 16 horas 4 de la tarde en la población Valles de Molina, para que la gente pueda acudir, para que pueda estar cerca y entregando la pasión que se requiere para este lindo deporte que es el ciclismo. 3 de octubre, cierto, también vamos a estar desde las 9 de la mañana, la prueba de fondo que se va a realizar desde Tres Esquinas hacia Radal, para que usted en la calle, cierto, ahí afuera de su casa, pueda ir entregando cada uno los saludos, entregando también, por qué no, una botellita de agua, y obviamente ir acompañando esta ruta que tendrán estos ciclistas para avanzar en esta novena vuelta femenina de ciclismo que se realiza en Molina año 2021. Bueno, a continuación, ya antes de finalizar, tenemos también la información correspondiente que entrega el MINSAL, el Ministerio de Salud, con respecto al plan de vacunación, cierto, que se va realizando en nuestra comuna.
Durante toda esta semana están las primeras dosis con Sinovac, adolescentes también rezagados entre 17 y 12 años, para que la gente pueda participar. Es el calendario que se va a estar rigiendo en estos últimos días de septiembre que nos van quedando y los primeros días de octubre, para que pueda llevar también a cabo a las personas a vacunarse. Segunda dosis a población vacunada con Sinovac, AstraZeneca, Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis también pueden participar. Y también las primeras dosis para rezagados desde los 18 años con Sinovac, CanSino y AstraZeneca. Tenemos la dosis de refuerzo de menores de 55 años también para que puedan acudir. Hoy día martes 28 fue el turno para aquellas personas vacunadas con sus segundas dosis Sinovac hasta el 13 de abril. Entre 48 a 43 años fue el turno hoy día. Mañana miércoles entre 42 a 37 años. El jueves de 36 a 30 años. Y el viernes 29 a 19 años. Así que ese es el calendario de vacunación. Usted los puntos de vacunación también los sabe. Sede Social de Itagüe, la Escuela de Tres Esquinas, Posta de Pichingal, el Gimnasio de Lontué, Gimnasio de Molina también, que están habilitados. Y bueno, este es el calendario de vacunación escolar que se está realizando en nuestra red de atención primaria del departamento de buena forma, también en los mismos lugares de vacunación. Para que no tenga que ir a los establecimientos, estamos obviamente realizándolo para aquellas personas en las primeras dosis de niños y niñas entre 11 y 6 años, obviamente, para que usted lo tenga súper claro. Puede llamarnos, puede consultarnos, puede hacer la información ahí con cada uno de los territoriales de las diferentes zonas y también acercarse a nuestros recintos de salud para poder tener esta información. Bueno, yo les quiero agradecer su compañía por estar junto a nosotros. Disculpen por un poquito la voz, estamos ahí con algunos problemas, pero vamos a ir mejorando, ¿cierto? Agradecerles su compañía de siempre, a aquellas personas que nos acompañan a través de las redes sociales y también a través de la televisión. La idea es que obviamente siga conectada junto a nosotros, pueda ir compartiendo todo este material de noticias. Mañana vamos a estar junto a ustedes a contar de la misma hora, 20 horas, para que se puedan ir enterando también de todas las novedades que vamos teniendo. Mañana vamos en forma exclusiva, ¿cierto? Con invitados, y también vamos a tener este video con Cristian Contreras, su historia y también todo el desafío, con toda una de las declaraciones, con cada una de las apreciaciones que dio la gente participante del desafío Traluñé año 2021. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias por estar junto a nosotros. Muy buenas tardes.